Guapos y guapas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a ir a la Feria del Huanchaco, en donde es un homenaje a la Virgen de la Natividad. Así que vamos a verlo, pues oye. Claro, pues oye. Iniciamos el recorrido en la Plaza de Armas de los Baños del Inca, apreciando la estatua, una escultura de piedra con la representación de un Inca conocido como el guardián del agua termal. Luego apreciamos la parroquia llamada Nuestra Señora de la Natividad, decorada por fuera con un arco muy colorido, representado por imágenes de carácter religioso, así como también las banderas peruanas. Podemos apreciar a muchos comerciantes con diversos productos en venta, como son los alfajores, cachangas, bocaditos cajamarquinos, roscas con dulce, mote, habas, cancha, entre otros alimentos. Vamos ya ingresando hacia la parte central de la feria. Nos detuvimos a jugar a los tumbabazos. Esto tiene el costo de un sol. Si todos caen, se ganaba 10 soles. Vimos unos caballos de paso en preparación para su posterior presentación dentro de unas horas. Ya en esta parte se aprecian variedad de juegos para niños y adultos, las clásicas mesitas de fútbol, los cuadros de lanzar monedas. Apreciamos las cecinas y también los ricos chicharrones. Los niños jugando en las atracciones giratorias para su edad. Había carritos de distintos colores, motos lineales, algo que en su edad les llama mucho la atención. Procedimos a jugar a lanzamonedas. Ahí está Jaser probando suerte. Como ya saben la mayoría, en este juego se lanza las monedas de 10 céntimos y pues al caer en el centro del recuadro, ganas lo que indica según la cantidad. Si cae en la línea, pues pierdes tu dinero. No había mucho sencillo, pero el señor del juego fue muy amable y nos pudo cambiar. Estaba ganando varias veces seguidas. Luego, todos cayeron en la línea y algunos fuera del tablero. Posteriormente a esto, fuimos a las mesitas de fútbol que les habíamos mencionado anteriormente. Son muy divertidas y hay que tener mucha agilidad en las manos y también en la vista. Avanzando nos encontramos con el alquiler de cuatrimotos. Ahí vemos a Jaser empezando con el recorrido. El costo de esto es de 10 soles por persona. En este caso no es por tiempo, sino es por vueltas. 10 vueltas en total, donde se va pasando por el borde de los conos del circuito que está preparado por ellos. Como dato importante, en estas festividades no solo se rinde honor a la Virgen de la Natividad, sino también en el ámbito cultural se hace referencia a un culto hacia el agua, referente a los canales de regadío que son renovados y aseados cada año por los pobladores. Llegó mi turno, empecé a dar vueltas y de forma personal es muy divertido e interesante, ya que en ese momento tu mente se despeja de pensamientos que te sobrecargan y solo te centras en el recorrido, en dar las vueltas sin salir del circuito o sin tumbar los conos, ya que el espacio para ellos no es muy amplio. Alrededor se encuentran las personas paseando y en el circuito están los demás conductores. Entonces, la mente se centra en estar relajado y en cumplir las 10 vueltas sin tener ningún inconveniente. Es muy recomendado cuando vean un alquiler de cuatrimotos para que ustedes también se puedan divertir, disfrutar y relajar. Claro, pues oye.